Hola chicos, espero que hayáis empezado bien la semana. Yo os traigo una tarjeta nueva de 15 y medio por 11 y medio. Y vamos a utilizar una cartulina negra un poquito más pequeña para hacer un enmarcado y este papel para acuarela un poquito también más pequeño que la cartulina negra. Voy a utilizar este sello con tinta negra y lo vamos a estampar en una de las mitades del papel acuareable. Presionamos bien porque tiene un poquito de textura para que se quede bien marcado y repetimos lo mismo en la otra mitad. Ahora voy a utilizar estos colores. Dos lápices de acuarelables de Faber-Castell y voy a ir pintando, pues voy a pintar una de las flores. Empezamos por una de las hojas y damos el color más claro al principio. Y luego vamos a ir haciendo la sombra con tonos más oscuros, pero del mismo color. Tenéis que dar más fuerte el color en aquellas partes que queráis que resalte. Ahora damos el tono más oscuro. Se puede dar a todo el contorno o solo a una parte o enfatizar más en una parte para hacer un efecto de foco de luz en uno de los lados. Yo lo voy a dar por todo el contorno y listo. Luego, para hacer degradados, vamos a ir cogiendo en la misma gama colores, pero que vayan siendo o más claros o más oscuros. En principio, yo voy a utilizar este lila oscuro para dar la sombra del interior del pétalo. Luego pasamos a un rosa más oscuro. Al naranja y al amarillo. Terminamos de dar los últimos toques con los lápices y luego utilizaremos un pincel con agua. Si no tenéis, pues lo mojáis un pincel normal en agua. Así es como queda sin pasar el pincel. Si os gusta así, lo dejáis, pero queda mejor con el pincel. Este tiene una cazuelita de agua abajo que va echando, se va mojando constantemente sin tener que mojarlo. Voy a utilizar para limpiar un papel, para limpiar el pincel de los colores. Empezamos por el centro, por la parte más clara, y luego vamos a ir fundiendo con la parte más oscura para no quitarle intensidad. Hay que tener en cuenta cómo queremos el degradado. Por ejemplo, ahora en los pétalos voy a empezar por la parte más clara del amarillo y voy a ir bajando para que quede más claro. Si lo queremos más oscuro el pétalo, pues al revés, de lo más oscuro a lo más claro. Pues así queda. Os lo enseño ahora de cerca, veis cómo se ha fundido todo y queda mejor a mi gusto que solamente con los lápices. Ahora solo tenemos que hacer la otra flor igual que esta. He terminado de pintar y ahora vamos a pegar todas las cartulinas. Para pegarla, para enmarcarla, voy a utilizar pegamento de doble cara porque no le quiero dar relieve, se lo daré luego ya cuando lo paguemos a la tarjeta. Vale, ya cogemos y lo centramos. Es muy importante porque como es un filito muy pequeñito el que hay alrededor, que quede bien, para que no se note mucho la diferencia entre un lado y otro. Ahora voy a utilizar estos círculos de foam adhesivo para darle relieve, para elevarlo de la cartulina y crear un poco de textura.
y lo vamos a pegar en la tarjeta. Con este relieve conseguimos que la tarjeta se enriquezca un poco. Veis que está aquí sí un poquito levantado. Y bueno, ahora voy a poner aquí una etiqueta con un mensaje. Entonces cogemos cartulina negra. Voy a utilizar esta frase de esta colección de sellos y lo voy a hacer con la técnica de embossing. Para ello utilizamos tinta Versamark y polvos de embossing y los voy a utilizar en color blanco. Ponemos ahora un papel debajo para recoger los restos. Y lo bañamos en los polvos blancos de embossing. Sacudimos bien para que luego al fundir no se queden manchas. Y cogemos la pistola de calor para fijarlos. Vemos cómo queda de largo. Por si tenemos que cortar un poquito. Y le voy a hacer aquí unos piquitos en la esquina. Ponemos también el foam adhesivo para elevarlo. Y lo pegamos en la tarjeta ya para terminar. Pues listo, así queda la tarjeta. Lo mejor de ella es pues los colores que los hemos hecho como hemos querido y nada, espero que os guste y que sigáis viendo mis vídeos. Nos vemos, hasta luego.